le puedo decir, la Guardia Nacional atropellando a la gente. Ese es un robo prácticamente lo que hicieron. Sin mercancía, 40 cestas de guayaba, gente que perdió topocho, auyama. Acaban de quitar prácticamente nuestro patrimonio de hace más de 10 y 12 años. Nos quitan nuestro patrimonio, nos quitan el alimento a nosotros, nos quitan el alimento a los hijos de todos nosotros. Si cierto mercado ya no va a poder abrir más y no va a brindarle mercancía al pueblo, entonces el pueblo tiene que salir más hacia otro lugar a buscar el alimento.